acá con la familia Coca-Cola y compartiendo con la gente esta experiencia única. Y Coca-Cola llegó a Posadas para quedarse. Pues ya en el verano vamos a estar con ustedes, con activaciones en la playa y para disfrutar también con una Coca-Cola bien fría. Costanera de Posadas, a plena música con la radio Coca-Cola. Recién acabo de hacer un DJ set. La gente, una genia, se quedó, bailó todo. Así que la próxima vez no lo pierdas. Acá pasa de todo. Saludos a todos. Hemos llegado hasta la escuela 871, estamos acá en el corazón de la A4, ¿sí? Nos vinimos con una alegría terrible porque vinimos a entregar una de las bicicletas, una de las tres bicicletas que pertenecen al sorteo de Servando Menor Automotores y Calidoscopio, promoviendo justamente lo que es la propuesta de educación vía la concientización en la vía pública y cómo comportarse definitivamente para resguardarse en ese marco, en la vía pública. Acá tenemos al lado mío a un, yo diría, un terrible suertudo. Digo esa palabra suertudo y me quedan todos mirando así. ¿Qué significa suertudo? Significa una persona con mucha suerte. En particular es el señor Alexis. Levante la mano quien se llama Alexis y está al lado mío. Exactamente, es el señor de tercero C de la escuela 871, ganador de esta increíble bicicleta, ¿sí? Así que le voy a pedir a toda la escuela un fuerte aplauso para el señor. Alexis, te voy a hacer una pregunta a vos, que estamos acá cerquita de la bicicleta. ¿Nos podemos subir a la bici esa? ¿Está un poquito alta? Sí. ¿No vamos a romper los huesos? No. ¿No? ¿Y vos sabías que ese casco sirve para usar no en el codo ni para dejarlo arriba de un estante, sino para colocárselo en el coco, ¿no es cierto? El casco se coloca en la cabeza. El casco se coloca en la cabeza y a partir de que vos te abrochás el casco ahí recién, uno empieza a rodar. Ahora, Alexis, esa bicicleta es tuya, ¿sí? Pero antes de entregártela, antes de que te la lleves para tu casa, porque vino también tu mamá y vamos a conocerla ahora también, te voy a pedir, por favor, que le des toda tu suerte, la suerte que tenés vos, a un nuevo niño de la provincia de Misiones, porque de hecho hay dibujos que han venido de otros lados también, aparte de escuelas de Posadas. Así que te voy a pedir que te acerques acá, vas a revolver, así como lo ha hecho la niña que te dio suerte a vos, vas a revolver estos dibujos así, y con los ojos cerrados vas a sacar uno. A ver quién se gana la próxima bicicleta. De esto que es una propuesta del concurso de Servando Menor Automotores y Calidoscopio promoviendo la educación vial. ¿Está listo, señor Alexis? Sí. Muy bien. Entonces, mete la mano adentro, cierre los ojos y revuelva. Tenés que revolver mucho, 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 mucho. Tenés que meter la mano para abajo, tenés que revolver todo eso porque acaba de sacar un dibujo. Y no lo puedo creer, no lo puedo creer, acaba de sacar un dibujo. Ustedes vieron ahí en su casa, vos que estás ahí en tu casa y todos los niños vieron que Alexis tenía los ojos cerrados, ¿no es cierto?
Adivinen de qué escuela sacó el dibujo. Sí, señoras y señores. Entre todos los increíbles dibujos que había acá, Alexis revolvió y sacó un dibujo perteneciente a la escuela 871. Ahora solo resta saber quién es de todos ustedes, si está acá presente, el ganador. Voy a decir el primer nombre, se llama Damián. ¿Alguien se llama Damián? Levante la mano. Aparte del camarógrafo nuestro, que es mentira, porque se llama Carlitos. Damián López Benjamín, cuarto grado, cuarto C, sí, cuarto grado C, de la escuela 871, va al turno mañana de la escuela, viene el turno mañana, obviamente no está presente porque estamos de tarde entregándole la bicicleta acá a Alexis. Alexis, le diste suerte a otro compañero tuyo, yo voy a mostrar, lo voy a detener ahí, vamos a hacer un primerísimo plano. Esa bicicleta es como para no tragarse ningún pocito porque tiene el asiento como a 240 metros de distancia del piso. Una super bici con un árbol desarrollada por el señor Damián. Alexis, le diste suerte a otro compañero tuyo, pero ahora yo te voy a pedir un favor. Vamos a colocarnos el casco, vamos a ir cerrando esta entrega y luego vamos a hacer una segunda entrega para la semana que viene. Ahora, casco en la cabeza. ¿Te animás a subirte a la bici? Sí, muy bien. Arriba de tu bici. Abran cancha. Abran, 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 abran. Equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumento. English Way y su nueva propuesta didáctica con pantalla interactiva. No te lo pierdas. En Tras los Pasos te invitamos a que participes de nuestra campaña solidaria Tras los Pasos del Corazón. Por cada libro que compras es un peso que donamos a la Fundación Tu Parenda. Sumate vos también. Te esperamos en La Rioja 1940. El pan que vos querés está en Panadería San Javier.